El diumenge 21, el gimnàs Jungsu va celebrar la cloenda de la temporada al poliesportiu municipal. Familiars i amics van omplir la graderia de gom a gom per veure les exhibicions que tenien preparades els alumnes. Els espectadors van poder veure i taekwondo, però també altres modalitats que es practiquen en aquest centre. Gimnàstica rítmica o dansa oriental van ser també els protagonistes del matí. Amb aquesta exhibició, el gimnàs Jungsu posa fi a la temporada 2014-2015 i en Daniel Domínguez, el seu director, ens en feia una valoració. Nosotros lo que hacemos es un pequeño resumen de todo lo que hacemos durante todo el año. Hacemos pues tanto técnica de mano, técnica de piernas, saltos, acrobacias, rompimientos, de todo un poco, ¿no? Entonces lo que intentamos hacer, tenemos el problema que son muchos niños, entonces lo que hacemos es que reducimos al máximo posible el número de actuaciones para que no se haga muy largo. Y con eso pues lo que hacemos es un resumen anual de todo lo que van haciendo durante el año. Lo que sí que está claro es que nosotros hacemos muchos campeonatos durante el año, que eso no lo podemos poner aquí, solo podemos una parte, que hacer un poquito de combate los chavales y ya está. Nosotros la verdad que esta es nuestra cuarta temporada, cada año vamos a más, estamos consiguiendo cada vez, bueno, a nivel de campeonato, pues cada vez mejores resultados en los campeonatos. Gente muy importante, subcampeones de España, campeones del Open de España, o sea, gente con un nivel muy, muy bueno. Y lo que más me gusta, creo yo, es la cantera, ¿no? O sea, que tenemos gente muy buena, pero vemos que realmente los chicos pequeños están tirando muy bien, están consiguiendo resultados muy importantes y con eso pues nosotros estamos súper contentos porque sabemos que tenemos una cantera muy buena, ¿no? Somos un club que no obligamos ni inculcamos la competición, sino es simplemente voluntaria, el que quiere sale y el que no quiere no puede salir, no hace falta que salga, pero los chavales que salen están consiguiendo resultados muy importantes y eso siempre muy bueno. Estamos hablando de 105, 110 alumnos de taekwondo, lo cual motiva mucho que unos se piquen a otros y eso hace pues que al final salgan los resultados que tantos queremos los profesores. En acabar les exhibicions, varen arribar els agraïments en forma d'obsequi per a tots els esportistes i d'aquesta forma s'acomiadaven fins al nou inici de curs el proper setembre.